Pero no, yo lo amo, estoy enamorada de él, es mi amor platónico. Pucha. ¿En serio? ¿Y Pero por qué? claro. ¿Cómo nace ese amor con un pedacito de beat de un No, no es de un DVD? DVD, yo me enamoré del de las novelas, que por cierto tiene 27 años. Me han estafado los de la serie, lo han puesto de 47. A mí Tiene no me gustan 27. mayores, por favor. 27 años tiene. 27 tienes, el hermano menor de la montaña, pues. Y los que conocen la historia saben de lo que estoy hablando. O sea, a mí me encanta el personaje ¿Y te gusta el porque personaje o el actor? el personaje, como A el ver. actor, o sea, el actor es el Rory Sí. McCann, ¿no? Escocés, me gustan los escoceses, como Willy el escocés. Pero Okay. pero no, o sea, a mí me gusta el personaje. Creo que el George Martin es un escritor súper capo. Y a mí siempre me ha gustado la ficción porque me identifico. Y por eso también me gusta la historia, ¿no? Ubicas, ahí, mira, voy a salir un cacho de la Ya. historia. Ubicas el hijo de la Malinche. No, no. Él era Hernán Cortés Malintzin, el hijo ilegítimo de Hernán Cortés Ya. y la Malinche, que se conoce como el primer caso de mestizaje en la historia latinoamericana. Este hombre se educó, creció, y aunque su padre no le había, no lo tenía como legítimo a pesar de haberle dado el apellido, lo quería mucho. Pero entonces tuvo un hijo con una española que también se llamaba Hernán Cortés. Ya. Este Hernán Cortés, hijo legítimo, se levantó contra la corona en lo que se conoce como las revueltas de los encomenderos. Y la corona lo venció. Hernán Cortés, el hijo de Malinche, Hernán Cortés Malintzin, lo ayuda a su hermano porque es buen tipo. Pero cuando pierden, al que ajustician después de torturar es a Hernán Cortés Malintzin. El hijo legítimo quedó perdonado por ser español y el otro por ser mitad indio No. fue ajusticiado. Entonces a mí eso me enseñó mucho en la vida. Bueno, no Claro. sé por qué digo esto, pero bueno, no Yo no voy a ayudar a sé. ninguno de mis hermanos. No, al contrario, sí, pero no rebelarme contra la corona. No, pero esto nada más es una anécdota. O sea, lo que les digo que a veces pasa, que uno se identifica con ciertos personajes de la historia o con ciertos personajes de ficción. Y yo con el Sandor Clegane, pues sí me identifico mucho, porque él es un hombre que ha tenido que aprender a ser duro, porque Gracias.